Mañana la ciudad de La Plata se dará a conocer el veredicto en el juicio que se sigue por crímenes de lesa humanidad cometidos en el denominado circuito Camps. El miércoles llegará a su fin uno de los juicios más emblemáticos por crímenes cometidos en el denominado circuito Camps, en alusión al temible jefe de la policía bonaerense durante la pasada dictadura militar. La Fiscalía pidió perpetua para 15 de los acusados, entre ellos el represor ya condenado Miguel Echecolatz y el civil ex ministro de Gobierno Provincial, Jaime Smart, en tanto que solicitó penas que van de los 25 a los 2 años y medio de prisión para otros 8 imputados. Yo tenía 2 años y medio y tengo una hermana que tenía 5 meses. Estábamos en mi casa, esperaron a mi papá 6 horas adentro de mi casa, la interrogaron a mi mamá, a mí, que era súper chiquita. ¿A vos vino, con 2 años? Sí, vino la señora que trabajaba en mi casa, también la interrogaron a ella. ¿Y a vos qué te preguntaban? ¿Dónde estaba mi papá? Según todas las declaraciones de las personas que estuvieron en ese momento, el que estuvo al momento del secuestro, el que llegó en el momento que se lo llevaron y el que tomó la decisión fue Camps. Fuimos criadas por mi abuela materna durante la semana y los fines de semana por mi abuela paterna. Y en dos contextos totalmente distintos y tomamos todo eso y hoy somos lo que somos. Iniciado en septiembre de 2011, el juicio se extendió a lo largo de 80 audiencias, en las cuales testimoniaron familiares y víctimas que sufrieron secuestros y torturas en algunos de los centros clandestinos que funcionaron en el ámbito bonaerense tras el golpe del 76. Nosotros, no, ese mismo día nos fuimos a la casa de la señora que trabajaba, que nos cuidaba a nosotras, cuando mi mamá iba a trabajar, y nos llevaron ahí porque Camps le dijo al padre de esta chica, el padre de la chica que trabajaba en mi casa, que nos cuidaba. ¿Qué tenía? Ella tenía 17, 18 años. Yo espero eso, espero que la justicia siga profundizando, que se profundice sobre la complicidad civil, que se profundice sobre la complicidad eclesiástica. Miles de detenidos que fueron llevados a la Comisaría Quinta de La Plata, el destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones, Puesto Vasco, Coti Martínez y la Brigada de San Justo, aún permanecen desaparecidos. Uno de los operativos a cargo de los represores que actuaban bajo las órdenes del general Ramón Camps ocurrió en la casa de la familia Teruggi Mariani, donde fue secuestrada la pequeña Anaí, nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, quien la busca desesperadamente.